generada en las últimas horas. Información contundente. Por la mañana. Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí. Por la mañana. Con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana. Hoy que es 12. Fíjese nada más. 12 de agosto. 2021 el año, ya listos para llevarle toda la información, las noticias, lo que le tenemos aquí en el programa, en medio de este regreso a clases que a algunos les parece que está mal, a otros que está bien, hay gente que dice que es la opción que se debe dar, otras personas que no. Su opinión es la más importante, siga dándonos su opinión, nosotros la tomamos en cuenta. Ya vamos a entrevistar al secretario de Educación, lo estaba solicitando estos días, pero ahorita está en la reunión nacional en México para recibir las directrices de este programa de regreso a clases, que pues los expertos lo dicen de alguna manera clara, la escuela es parte muy importante de nuestra formación, se entiende que no hay la protección, muchos países tampoco la tienen, me decían, es que las vacunas, no todos los países están vacunando a niños y están regresando a clases, Francia regresa, Alemania regresa, con olas de COVID muy fuertes y están regresando, Estados Unidos regresa, se entiende que cierran escuelas, que las vuelven a abrir y que es una dinámica muy complicada que tendremos que tomar con mucha responsabilidad y que los padres deberemos de analizar a fondo cuándo conviene, qué conviene y cuál es nuestra, pues nuestra decisión final, porque finalmente también ahí hay una decisión de familia, de padres que se tiene que tomar. Bueno, y también cómo educamos a los niños, ¿no? Dicen, es que el chamaco es incontrolable, pues hágalo controlable, pues sí. Es que nunca se va a poner cubrebocas, pues enséñele, póngalo una hora con cubrebocas todos en casa y jugamos y ponemos y así, hasta que lo enseñamos. Esas cosas no se aprenden en la escuela, eso se aprende en casa y eso tenemos que ponerle los papás poquitas ganas a ese asunto. Bueno, les saludamos, 12 de agosto, estamos ya, le digo, a jueves de este año 2021, ya la mitad casi del mes, y le agradezco mucho que nos esté viendo a través del canal Senta de Cosmocable, a quien nos siguen en el Lobo 106.1, en lobotv.com, en lobo106.com, la aplicación de Android y Apple que se llama el Lobo Stream, y que además es totalmente gratis para que usted la descargue, tanto en App Store como en Play Store. Ahí está la oportunidad que nos da seguramente de estar con nosotros y en cualquier parte del mundo, porque usted nos descarga en su teléfono, en su tablet y nos lleva a donde crea, a donde quiera. Si es iPad, si es tablet de Android, si es lo que usted quiera, ahí podemos estar en el Lobo Stream. Y además también estamos transmitiendo en Facebook Live. Hay dos páginas de Facebook donde transmitimos. Una es la de Lobo 106.1 y la otra la de Lobo TV Chihuahua. En las dos está la transmisión completa del programa toda la hora, lo cual nos da la oportunidad de poder platicar durante todo ese rato con usted y de que nos haga la opción de estar constantemente pues aquí con nosotros. Ojalá que nos dé esa oportunidad y nos platique ahí lo que usted quiera, nos comparta, nos comente. La verdad, para eso estamos, para servirle y para que nos diga cosas buenas, malas. Todos los comentarios, absolutamente todos los comentarios los tomamos en cuenta. Y todos tratamos de leerlos al aire para que usted tenga esa opción de conocer lo que pensamos juntos y hacer comunidad informada y de opiniones que sean valiosas todas. Esas son muy importantes para nosotros. Además, también tenemos WhatsApp y Telegram. El WhatsApp es 614-106-1074. 614-106-1074. WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1. Ahí quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted nos quiera también decir, con todo gusto. Grabaciones, videos, lo que sea, las grabaciones cortitas. Ay, si nos hace el favor de unos 40 segundos máximo para poderle dar cabida a la mayor cantidad. Pero si no quiere su voz, lo leo también. Ahora, si nos da su nombre, mejor, pero si no, lo leo así anónimo. Lo importante es que usted se exprese y que sea algo que usted sienta, que usted sea su nota y que usted nos diga, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo opino. Eso es lo más importante para nosotros. Vamos pues con las notas más relevantes de las últimas horas, como le digo, en medio de este asunto del regreso a clases que hoy lo está enfatizando el gobierno federal. Semáforo amarillo está garantizado, dice la Secretaría de Salud. También explicó por qué no hay medicamentos el secretario, que bueno, pues es un asunto muy complicado. Poca afluencia para la vacunación en el módulo del TEC 1. Así es que vaya a darse la vuelta al TEC, nada más no se vaya a subir en el camión de la maquila. Hasta se da regulación, hasta que se dé regulación, continuarán decomisos de autochuecos, dice el fiscal del estado.
explica la secretaria de la Función Pública que cumplió con criterios y por eso inscribió a sus padres en pensiones. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Ayer, el secretario de Salud, Eduardo Fernández, señaló que las estadísticas estatales nos dicen que vamos a continuar en semáforo amarillo probablemente durante varias semanas. Dice, vamos más hacia verde que hacia naranja en este momento, pero estamos en amarillo y ahí parece que nos vamos a quedar. Lo cual resulta positivo ante el alza de contagios que se registra en gran parte del país. La cantidad de vacunación en Chihuahua es mucho más alta. Baja California y Chihuahua, estos dos estados, están con cifras mucho más altas de vacunación que los demás del país y parece que esto ha logrado hacer que se frene de alguna manera la enfermedad. Una enfermedad que aún a los vacunados les está dando, pero de una manera atenuada, aunque hay casos que también se presentan complicados. Fernández Herrera manifestó que los datos preliminares de la Federación muestran que Chihuahua está cerca del semáforo verde, pero aún se está sintiendo el impacto de la temporada vacacional y que el principal número de personas que están contagiadas en Chihuahua vienen de las playas, de la que usted me diga, Mazatlán, Cancún, Acapulco, Vallarta, dice. De ahí nos llegan gran parte del porcentaje de personas enfermas. Esto es lo que dice Alberto Fernández. En los preliminares que tenemos, porque todavía no llega la calificación oficial, seguimos en amarillo y eso es una gran ventaja, porque todos los estados están corriendo hacia el rojo. Entonces, justamente ayer nos llegó el preliminar de la federación, ya no es el definitivo, porque todavía faltan varios días para definir, pero en el preliminar seguimos en amarillo, muy cerca del verde, pero seguimos en amarillo, y por eso es una buena noticia, porque todo el país está transitando hacia arriba, Chihuahua sigue estable en el semáforo. Y otra cosa es, no es tan importante el verde, toda vez que hemos venido abriendo actividades, o sea, ya prácticamente todo está funcionando normalmente en el amarillo. Entonces yo no creo, porque todavía ahorita estamos sufriendo el impacto de las vacaciones, mucha gente que fue a Cancún, a Mazatlán, regresó contagiada, pues yo no creo que baje lo suficiente para ir al verde, pero sí para permanecer en amarillo, y eso es una gran noticia. Entonces tampoco hay riesgo que pase lo contrario, de que pudiéramos transitar a naranja o... Desde mi punto de vista, no. Además, ayer... Dice el secretario que no hay riesgo en este momento. Ah, pues claro que en cualquier oportunidad se viene una escalada de contagios que esperemos no se dé. ¿Cuáles son estos riesgos? Incrementar actividades. Una actividad que se incrementaría a partir de dos semanas más, pues sería la educación. ¿Sí? Bueno, de hecho ya el lunes muchas escuelas regresan a clases. ¡Qué barbaridad! Muchas escuelas, tanto de universidades, pero también algunas prepas y secundarias privadas ya a los salones. Ahora, la brecha en la educación en nuestro país está siendo muy grande. Entonces, va a ser muy distinto que una escuela privada regrese a clases a que regrese una escuela pública. Y ese es un gran riesgo, que tenemos que irle invirtiendo un poquito y que los gobiernos que están entrando aquí a Chihuahua y en todo el país tendrán que decir, ¿cómo le hacemos para quitar esta brecha? Porque no es lo mismo que yo me contagie, cierre mi escuela y todos se amuelan y si la mitad no tiene internet, ni modo. A que cierren mi escuela, todos tenemos internet y continuamos desde casa la educación. Es distinto el aprovechamiento, el contacto y demás. Bueno, a ver qué pasa con la escuela, es otro tema que ahorita tenemos más adelante. Por lo pronto, el secretario también reconoció que actualmente solo tiene un abasto de medicamentos del 40%. O sea, que si usted quiere aspirinas, pues ni esas va a haber. Debido a que la federación fijó un precio de referencia muy bajo que ninguna empresa puede ofrecer para los medicamentos, dice. Por ello reconoció que existen problemas para el surtimiento de recetas a los chihuahuenses y porque no encontrará una solución legal al tema. El problema seguirá y tendrá que ser resuelto en la siguiente administración estatal porque dijo, ya no queda tiempo de negociar con el gobierno, con el Insabi y por supuesto con los laboratorios. Aquí está Eduardo Fernández. Que no podemos comprar porque el precio de referencia que nos dio la federación es más barato de lo que cualquier empresa local nos puede ofrecer. Eso sí se van a quedar sin comprar porque no encontramos la manera legal de brincar ese escollo. La federación hizo una compra masiva, señaló precios de referencia y nadie puede comprar arriba de ese precio. Entonces, un grupo de medicamentos, si me buscan en mi oficina, les doy el dato exacto, ¿no? De las 2,000 claves, voy ahorita a inventar, 700, 800 no los podemos comprar porque el precio de referencia no da para comprarlas. Y no, ahí no hay facultad de nosotros para hacerlo. Y como es recurso federal el que se utiliza, no nos podemos brincar las regulaciones de la federación.
que se ha establecido muy bien esta comunicación con el equipo entrante. Sí, claro. Bueno, pues son parte de los problemas que le estamos dejando al equipo entrante. Fue una de las primeras cosas que yo vi con ellos, que tienen que ir con Insabi a negociar, que no se necesita porque todos los estados tienen el mismo. Todos los estados tienen el mismo problema, ahí es la solución. Pues no, ahí es precisamente el desastre en salud. Ahí está el desastre. Que dijo el gobierno federal que no se pagara nunca más de 10 pesos por estas pastillas para el dolor. Entonces, como están a ese precio, cada cajita de pastillas a 10 pesos, y va uno al mercado y las encuentra a 12 pesos, pues no las pueden comprar. Porque si caen en eso, entonces hay mal manejo financiero y hasta el bote van a dar los funcionarios que autoricen esa compra. Así de grave. Probablemente esté ahí el presupuesto. Ahora, también falta cuánto van a durar para pagar al laboratorio, y que el laboratorio por eso le sube los 2, los 4, los 5 pesos, porque duran 6 meses para pagarle 10 pastillas, pues está cañón. Entonces, sí es importante, pero es un vicio que está dentro del sistema de medicinas, y esto obliga a que todos los hospitales del país, de los diferentes sistemas, tengan pocos, muy pocos medicamentos. Bueno, la Secretaría de Salud también informó ayer el número de contagios, 119 nuevos contagios, 12 decesos. Por cierto, dos mujeres muy jóvenes, 30 y tantos años, muy jóvenes. Y una sin antecedentes, parece, de enfermedades. Tengan cuidado, siga protegiéndose, siga usando mascarilla, siga usando la sana distancia. No se reúnan esas fiestezotas, hombre, ya habrá tiempo de fiestas. Yo entiendo que hay todo, de todo ese lado, muchas cosas también de dinero en lo que se refiere a salones, a gastos, a todo eso, que también generan economía, pero pues vamos haciéndolo lo más moderado posible. Y luego, pues vamos a los restaurantes y mientras que nos sirven, no traemos el cubrebocas, ni tenemos nada que tomar, pero estamos en la platicota ahí sin el cubrebocas. Pues vamos a ponernos el cubrebocas mientras que llegue el mesero, nos sirven y todo eso. Ya cuando vayamos a comer, estrictamente para eso no lo quitamos. Intentemos cuidarnos un poco. Bueno, en cuanto a la vacunación, se encuentran 94 personas hospitalizadas en Chihuahua, que es un número bajo para el resto del país, y 24 están intubados. Durante el inicio del periodo de vacunación, ¿qué cree? El TEC-1 casi le gritaban a la gente en la calle: oiga, no tiene 40 años, véngase a vacunar. Porque en un lapso de 7 a 12 minutos lo vacunaban y todo rapidito. Durante el inicio de este periodo en el Tecnológico de Chihuahua, bueno, pues ahí están las imágenes, ¿no? Supuestamente están las imágenes, es lo que estamos platicando. Mire, solo el pasillo, las personas ahí vacunando, más doctores y enfermeras que personas vacunando en el TEC-1 el día de ayer, 40, 49 años. Eso es lo que pasó en el TEC-1, en el TEC-1. En la UASH hasta se acabaron las vacunas. A las 5:30 de la tarde, 5:15, se acabaron todas las vacunas. Y en el estadio de béisbol y la UVM, mire las filas larguísimas. Se registraron enormes filas, mire nomás. Ahí sí, muchas filas, tanto en la Juan Pablo II y Pacheco, que es aquí donde está, le estamos reportando el estadio de béisbol, mira hasta dónde. Y ahorita verá dentro del estadio lleno de personas que también inyectándose. Y también acá en la Teófilo Borunda, al final en la UVM, también muy lleno. La inyección se seguirá aplicando hoy a las personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas en su novena semana de gestación, sin tener fecha para las personas rezagadas aún, aunque supone que es el último día. Mire cómo se ve en el estadio, mucha gente pues ahí vacunándose. El jueves 12, hoy toca la letra G, de las 8 a las 11, la H a la K, de las 11 a las 2 de la tarde, y de la L a la M, de las 2 de la tarde hasta las 6. Recuerde que hoy cierra a las 4 de la tarde el estadio de béisbol por el partido que habrá hoy por la tarde. Ahí está, pues. Bueno, vamos a mensajes. Y al regreso, pues ya regresa Juan Carlos Loera. Yo no sé si fue el mejor momento de hacer su presentación como delegado cuando todavía no lo es. Dicen que el lunes ya va a salir Berta, de Berta Luján del, pues de la transición aquí como delegada del bienestar. Entonces creo que hubiera sido la fecha al día siguiente, pero bueno, ya se adelanta y dice que él podría incluso reunirse con la gobernadora electa Maru Campos. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana, 614-106-1074, y en Facebook Live sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias en esta mañana de día jueves. Vuelvo. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana.
canal de baja presión sobre la mesa del norte y central interaccionará con la tormenta tropical Linda en el Océano Pacífico, localizada al sur-suroeste de Michoacán, lo que generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividades eléctricas y posible caídas de granizo sobre las entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país. Además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, la tormenta tropical Kevin se localizará al sur de las costas de Baja California Sur y se desplazará hacia el oeste-noroeste, alejándose de las costas mexicanas. Para Chihuahua se espera cielo nublado por la tarde con lluvias fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Y las temperaturas para el estado de Chihuahua son: Chihuahua máxima de 33, mínima de 17. Juárez máxima de 33, mínima de 21. Guerrero máxima de 26, mínima de 14. Jiménez máxima de 33, mínima de 17. Ojinaga máxima de 38, mínima de 22. Huachochi máxima de 23, mínima de 12. Y para Madera máxima de 23, mínima de 13. Informó Paulina Domínguez. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. El coronavirus sigue amenazando la salud y la vida de los chihuahuenses. Por eso, actívate desde casa en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Podrás encontrar diferentes rutinas para activarte físicamente. Cuídate y sigue respetando las medidas de sanidad. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior. Vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones del sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, FM Globo 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Cuando de impresos se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales, la imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Thank you.
transmitiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, ya estamos de regreso aquí por la mañana el día de hoy. Le agradecemos mucho sus comentarios. Tengo muchos gracias por esto, de verdad. Sus reacciones, sus comentarios para mí son muy importantes. Y además, pues finalmente todos informados y todos platicando. A ver, dice: buenos días, Jonathan. Gracias por su información. Yo soy padre de familia de 3 hijas a nivel primaria y no les voy a enviar a la escuela. No importa si pierden un año. Son las edades más vulnerables. Se ve que el gobernador de Chihuahua no apoya a las familias. El gobernador de Chihuahua va que pinta para Morena. Ok. Foto de la deportiva, pues, como campo minado con los montones de material. Así la deportiva hoy dice, es más de un año y se ve poco avance, ya parece una burla. China construyó un hospital en 10 días, claro, es superpotencia. No, no, pero pues aunque fue una remodelación, sí se han tardado. La verdad, sí se han tardado. No sé si con faltas presupuestales o qué ha pasado, pero sí se ha tardado en la remodelación de la deportiva. Y sí. Está totalmente sin poder transitarse en algunas zonas. Hola, Jonathan, buenos días. Oye, ayer dijiste que esta tanda de vacunación no se iba a aplicar a rezagados. Sin embargo, hubo rumores de que sí lo estaban haciendo. ¿Dónde se podría saber con esto con certeza? A ver, a rezagados sí. Pero a rezagados que hayan recibido su primer dosis, y que vayan por la segunda. Y que haya sido Pfizer. ¿Sí se entiende? A esos rezagados sí. Pero si yo voy y digo, ¿me ponen la primera? No, porque no me garantizan la segunda Pfizer. ¿Para cuándo? Si ya ni siquiera la ha vuelto a aplicar. Recuérdense que la otra que aplicaron fue AstraZeneca y Sinovac. Entonces no va a haber pronto una vuelta más de Pfizer en Chihuahua. Tendrías que ir a buscarla a algún lado, no sé, al hospital militar, que luego ahí las ponen. No sé, tendrías que acercarte tú, pero con lo que explicaron ellos es a rezagados que ya les hayan puesto la primera. Por ejemplo, alguien de 60 años que se vacunó junto con estos de 40. Puede ir perfectamente. No hay problema. Dice, buen día, Jonathan. Saludos. Aquí te mando la foto de la segunda dosis de la vacuna, José Luis. Todo muy bien con la vacuna que me pusieron, con el cubrebocas que me regaló Gerardo López. Ah, mira, ahí está. Ah, pues sí, fue con su cubrebocas de lobo y todo, José Luis. ¿Qué tal? Ahí está. Esperando su vacuna. Bueno, dice, buenos días, saludos. Ayer 4 horas y media para vacunarme. Mi apellido es con A y el de mi mujer con F. Personajes en fila, Subiate, Venegas, y se bajaban a echarse un cigarro y descaradamente acudieron ayer para poder pistear el sábado y domingo. Ah, mira, está José Luis, vamos a verlo otra vez. ¿Se puede? José Luis con su cubrebocas de lobo. ¿Qué tal? Un saludote a José Luis. Bueno, y luego acá dice, y se bajaba a echarse un cigarro descaradamente, acudieron ayer para poder pistear sábado y domingo. Qué falta de civismo, respeto, el mal tiempo de los demás, muy mal. Bueno, sí, es que también eso. Pero, bueno, pues son pocos. De hecho, mucha gente va el primer día que no le correspondía la letra. Me lo dijeron ahí en la Watch. Va mucha gente que no le corresponde la letra. No a todos los podemos regresar porque finalmente pues es también a veces tiempos de trabajo, de escuela y todo eso. Pero sí se les pide que por favor vayan el día que le corresponde a su letra. Jonathan, buenos y bendecidos días. Ayer pasó una persona supuestamente levantando una encuesta del INEGI. Lo extraño es que preguntó por el nombre de los habitantes. República de Guatemala, Panamericana, gracias. Ah, pues, si está curioso, pídales gafet, pídales un teléfono donde pueda llamar usted para rectificar que son gente del INEGI que ande haciendo descuentas. Dice, ¿qué tal? Buen día, Jonathan. ¿Qué edades son las que se están vacunando la segunda dosis? 40-49. Esta es la etapa 40-49 y personas que están embarazadas desde hasta la novena semana y que pueden estar ya ser parte de este programa. Bueno, vamos a seguir con el asunto de Juan Carlos Loera y su regreso a la Secretaría del Bienestar como delegado en el estado de Chihuahua. Él es nombrado así para ser no solamente el delegado del bienestar, sino también el representante del presidente en el estado, como de acuerdo a los estatutos de esta secretaría. Detalló que al momento no ha asumido su cargo, pues se encuentra en espera de que inicie el proceso de transición tras la salida de Berta Luján. El actual diputado federal añadió que desde el Congreso de la Unión está impulsando una iniciativa para fortalecer los programas sociales y que él puede, con toda normalidad, tratar los temas con Maru Campos, que fue su rival en las pasadas elecciones. Aquí está Juan Carlos Loera. Como lo fue en mi encargo como delegado, de una manera institucional, de una manera correcta, las relaciones entre instituciones, entre dependencias de gobierno, tenemos que acatar
la ley, tenemos que conducirnos dentro del marco legal, y eso nos obliga en algunos programas, en algunas políticas públicas, trabajar en conjunto. He sido una persona institucional siempre en los cargos y encargos que he tenido. He mantenido una conducta correcta, transparente, con respeto, y así es como lo voy a hacer. Yo advierto que va a haber esta relación institucional para beneficio de la gente, y que vamos a encontrar el punto de unión, seguramente. En primer lugar, expresé públicamente mis mejores deseos para que se recupere la gobernadora. Bueno, ahí está, pues. Oigan, sobre el decomiso de vehículos chuecos, ¿qué pasó? El presidente vino el lunes y dijo, ay, les doy un programa de regularización. No dijo ni cómo, ni cuándo, ni quiénes, ni nada. Nomás dijo que iba a tratar de ser lo más amplio posible. Entonces, el fiscal dice que va a continuar este programa como parte de este proceso, y que va a ser hasta que tenga ya la relación de cuándo, cómo se van a tratar los vehículos, cómo se van a registrar y todo esto, que él puede parar los decomisos. El decomiso de vehículos extranjeros va a continuar cuando son internados de forma irregular, porque los vehículos chuecos continúan siendo también los principales en los crímenes y en los delitos. Dijo que hasta este momento, que la federación ya tenga un programa y que este vaya a arrancar, es cuando podría frenar el decomiso. Señaló que los casos de vehículos recuperados, algunos tienen reporte de robo en México, en Estados Unidos, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades, y más de 1.500 unidades se decomisaron el año pasado. Aquí está César Peniche. Nosotros, ese señalamiento, esa observación del presidente de la República, y esperaremos el resultado. Mientras tanto, bueno, no hay todavía ninguna disposición que autorice la circulación de vehículos sin placas, y por lo tanto las diferentes instituciones de policíacas, las corporaciones, pues tendrán que seguir dando cumplimiento a la ley, sacando de circulación cualquier vehículo que no porte las identificaciones de carácter oficial. Bueno, vámonos a los deportes, como usted ya está viendo. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Listos, amigos, ¿cómo están? Buenos días. No es Arsenal ni el equipo del Sevilla. El Tecatito Corona le confirmó a México dónde jugará esta semana, este mes, este año. La selección mexicana culminó con sus compromisos en los diferentes continentes, y Jesús Tecatito Corona regresó a Europa en medio de los rumores sobre una inminente salida del Porto. Es que termina también su contrato y, bueno, tendrá que ser renegociado, quedará libre. O le sacan dinero o lo dejan libre. Las últimas participaciones de la selección de México en la CONCACAF fueron un rotundo fracaso para la afición, ya que cayó en las finales consecutivas frente a los Estados Unidos. Las dos que tuvo, en las dos quedó eliminado, fue liquidado, quedándose sin la posibilidad de alzar la Copa de la Liga de Naciones y la Copa de Oro. Uno de los que viajó a Europa fue el Tecatito Jesús Corona, quien durante estas semanas estuvo vinculado a fuertes rumores sobre la posible salida de Portugal para ir a probar suerte en destinos como la Premier League o también en Sevilla. Vamos a ver qué es lo que sucede primero, pero la situación es que finalmente el Tecatito ya está bien, porque salió de la selección mexicana lastimado, y eso no era buena noticia, pero creo que ya está muy joven, ya se recuperó. Miren, vamos a ver la imagen de lo que representa, pues, para muchos la mediocridad, el robo, porque se le ha acusado de desvíos de dinero y sobre todo de malos resultados. Es Ana Gabriela Guevara, que en su tiempo fue una gran deportista, fue una persona que buscaba, dicen los que saben,
los especialistas, nada más lo suyo. Así es el deporte, lamentablemente mucha gente llora, y obtiene buenos resultados también porque son grandes deportistas, pero no buscan el bien común, y creo que Ana Gabriela Guevara reúne esos requisitos. Si hubo los resultados, dice el pronóstico de las 10 medallas, fue lo que no se concretó, pero los resultados sí los subieron, los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es positivo, dijo Ana Gabriela Guevara. Antes de la justa veraniega, Ana Guevara había pronosticado al menos 10 medallas para atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos, aunque al final solo se consiguieron 4. Además, Ana Guevara afirmó que los atletas dejaron un buen sabor de boca, pues hubo varios que acabaron dentro del top 10 de las disciplinas. Pero ella misma se contradice, Jonathan, amigos, porque esta mujer comentaba meses antes que no llevaba otra gente porque no reunía las condiciones, las características, y sus resultados no eran muy apegados al tercer lugar, y sí estaban dentro de los 10 mejores del mundo. Y ahí está, el pez por la boca muere, el bos por el pez muere. Ahí está. Jiménez deberá usar casco protector en cada juego y entrenamiento para garantizar su salud. Los Wolves debutarán en la nueva temporada de la Premier League este sábado 14 de agosto ante Leinster City, donde es probable que Jiménez vea actividad toda vez que tuvo minutos en la pretemporada. Los Wolves rendirán homenaje a las víctimas del COVID-19, en tanto que Wolverhampton anunció que rendirán un homenaje en el Molineux Stadium a los aficionados que fueron víctimas del COVID-19, ahora que podrán tener el regreso total de la afición en el recinto. En la fotografía que vemos aquí para redes sociales, para Cosmocable, Jiménez está cabeceando un balón. Quiere decir que ya está recuperado por completo. Se ve la mitad del balón prácticamente. Perdón, no la mitad del balón. Una parte, una quinta parte del balón ahí desinflado ante el cabezazo. Y ese fue parte del problema por el que salió, lo recordamos recientemente, de una lesión que tuvo precisamente con un zaguero brasileiro. Y bueno, duró más de medio año pues en la congeladora. Voy a pasarle rápidamente el audio de Mario Mendoza Isfuro, el manager del equipo de los Dorados de Chihuahua, que dice que no están muertos, les queda todavía pues colita para poder seguir. Pero ya platicábamos, Jonathan, solamente un milagro podrá... No hay margen, ya no hay no hay mañana, ¿verdad? No, un primer milagro. El juego que se pierda ya, ya es la eliminación. Y me sorprende que tengamos vida todavía, porque pues ya ves cómo nos ha ido, que dividimos con Cuauhtémoc 6 juegos y luego perdimos la serie en Delicias y seguimos aún con vida. Gracias a Dios, y pues vamos a ver, vamos a seguir tratando y en realidad pues ya no hay margen de perder, ¿verdad? Y pues y viene Ciudad Juárez, que es un equipo muy fuerte. Pero pues yo también veo al equipo Dorado ya está jugando mejor, nada más. Ahí está jugando mejor, pero necesita ganar los 3. Que pierda Cuauhtémoc 2. Y que pierdan los mazorqueros, sí, también 2. El otro no, ya cuando no depende de ti, ya. Pero ya empiezan a echarle la culpa a medio mundo. Lo bueno es que este manager tiene mucho mundo. Ha sido entrenador de la selección mexicana en Panamericanos, en Mundiales, etc. Y ha dirigido Liga Mexicana de Béisbol, sabe. Y aparte tiene, ¿cómo se llama?, orgullo propio. Y ahí lo dice, pues no nos han salido bien las cosas. Y todavía así me sorprende que sigamos vivo. Ahí está la frase es que se queda. Bueno. Me sorprende que sigamos vivo. Jonathan, hoy el primero a la serie contra los Indios. Así es. Por eso a las 4 cierra el estadio la vacunación. ¿Yo me puedo ir a vacunar yo? Sí, te puedes ir a vacunar. Llega antes porque dicen que incluso puede ser... Pues yo dije temprano, Jonathan, ayer dijeron de 4 a 6. Ahorita acaban de pasar el reporte, cerró a las 5:10 la UACH. Pues dijeron de 4 a 6, tú lo dijiste. Ya sé, el TEC estuvo abierto acá hasta las 8. Porque no tenía gente. Pero que se desbalancea. Que no cuenten mentiras ellos, porque nos tratan... Pues porque dijeron de 4 a 6. No, pues sí, pues acaban las vacunas. Yo soy F de Flores, ya sé, de foco fundido. Ahí te va. Te lo expliqué ayer, te lo explico ahora y se lo explico a todos. 20,000 vacunas las reparten entre todos los puestos. Si todos fuéramos exactos y todo fuera así matemáticas perfecta, nos iba bien a todos. Pero como no vas a preguntar, oiga, ya llevan 2,000, culpa ya tengo yo, nadie, pues hay que ir a otro lugar nada más. 50 minutos esperando, y cuando llego me dicen, no puedes. No, hombre, hay gente que tenía 2 horas esperando, sí, y le dijeron, no puedo. Pero bueno, pues ahorita voy al TEC, a ver si no me corren también. No, hay el TEC, verás que yo tengo pinta de malandro, ¿verdad, Paulina? Bueno, gracias, Nicolás. Vamos a regresamos, no se vaya.
Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Es la ley 102.5. La mera mera, la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, preside la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza La Naranja Morning Show con Cris Baquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la 1 de la tarde por lobotv.com. Definitivamente el uso del cubreboca forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubreboca desechable, cámbialo diariamente. El cubreboca de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubreboca no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubreboca, estorbando más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, vamos a entrarle al tema del campo con Carlos Manjarres de la Confederación Nacional Campesina, que nos va a platicar del tema. Pero antes, nomás déjeme saco algunos de sus mensajes, porque sí tengo muchos. Luego me reclaman porque no los leo todos. Dice, hola, buenos días, Jonathan. ¿Es cierto que el presidente dijo que se puede mezclar la vacuna AstraZeneca y Pfizer? Lo dijo como ejemplo, no que lo estén haciendo. Es muy importante eso. En Europa se mezclaron, no hubo problema. En Europa incluso hubo quien se puso AstraZeneca, una dosis, y luego las dos dosis de Pfizer. Así pasó. Y no pasó nada, pero no lo dice que lo estén haciendo ahorita, ni en los puestos de vacunación. Tú vas y mézcleme, póngame la segunda. No, eso no está pasando. Buenos días, Jonathan. Saludos a todo el equipo de Por la Mañana. Gracias, Go Américas Telcel. Buenos días, Rodrigo Curiel. Mario Rodríguez Curiel, gracias. Buen día, Jonathan. A cuidarnos para un feliz regreso a clases. ¿Podrías felicitar a mi hijo Ángel? Hoy es su cumpleaños, que apoya feliz en las vacaciones deportivas sur. Ok. Ángel, un abrazote por su cumpleaños, que está festejándolo. Gracias y bendiciones también Mari Rodríguez. Y por supuesto, todos felices, dice, para un regreso a clases. Pues ojalá que se dé bien y que todos estemos bien en las clases. No se ve la imagen, la foto, ni te ves. Sí, me veo en Face, cómo no, sí me estoy viendo en Face. Aquí estoy viéndome. Dice, qué rollo con la gente ayer que estaba formada en el centro de convenciones. Algunas gentes iban a ponerse la primera dosis. Ah, no sé eso. Supuestamente es únicamente segunda dosis. Buenos días, Jonathan. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no entiende? Mi hermano se quiere ir a Mazatlán y ni siquiera está vacunado. Pues eso ya es asunto de tu hermano. Y es lo que le digo. Muchas cosas no es
lo que nos dicen y lo que nos... No, es que nosotros mismos lo estamos haciendo. Y ni hablar. No nos estamos cuidando como debiéramos. Y luego acá dice, sin cubrebocas y los jóvenes sin hacer caso. Y el chofer igual, de un transporte público que nos manda fotos, dice, sin cubrebocas, los jóvenes no hacen caso, un joven ahí sin el cubrebocas, dice, y el chofer igual. A ver acá qué dice esto. Buenos días, Jonathan. Pues que vacunen a todos los que vayan al BASE para que no pisteen tanto. Buenas tardes, buenos días. Ok, que vacunen a los que van al BASE. Sí, porque van a cerrar hoy temprano el centro de vacunación del béisbol. Bueno, dice, un saludo de cumpleaños a Carlos Manjarres Jr., tu hijo. Bueno, vamos a la entrevista y ahí platicamos también hasta el cumpleaños de Carlos Manjarres Jr. Vamos a platicar. Vamos con la entrevista el día de hoy. Es momento de la entrevista por la mañana. Déjeme recibo a Carlos Manjarres de la Confederación Nacional Campesina, un sector del PRI muy importante porque además aglutina a uno de los segmentos que tradicionalmente ha sido de este partido y pues yo creo que es pilar del PRI de mucho tiempo. Carlos, primero que nada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos, por compartir con ustedes este Congreso Estatal Cenecista 2021. Primero, pues hay que mandarle abrazo al chavo. ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños, mi primer hijo, 23 años, Carlos Manjarres. Pues ya está. Un abrazo, un saludo con mucho cariño, hijo, y por ahí nos vemos al rato. Así es, ahorita lleva el pastel, papá. Bueno, ahora... Pero mañana tienes el evento grande de la Confederación, que es este congreso que se realiza aquí en Chihuahua. Platícanos sobre qué. El Congreso Estatal Cenecista 2021 lo que busca es la convivencia entre los cenecistas de todo el estado. Y para llevar a cabo esta convivencia tenemos una agenda técnica y tenemos una agenda cultural, anidado a un área de exposiciones también, donde pues ha tenido... resultados, invitar a algunos proveedores, algunas personas que hacen y comercializan artesanías, un despacho, me llama mucho la atención que un despacho de abogados con especialidad en derecho agrario va a estar en el área de exposiciones y va a brindar asesoría gratuita a todos los cenecistas que por ahí circulen por su stand. De igual forma, el ICHEA, Educación para los Adultos, va a estar brindando ahí información con el cual hemos estado avanzando de manera muy importante en un convenio también, parte de los servicios que vamos a tener. Se abren 3 mesas técnicas atendiendo la convocatoria nacional y se abre una cuarta mesa técnica que está enfocada en la problemática y las oportunidades del estado de Chihuahua. Tenemos gente, cenecistas reconocidos, expresidentes municipales, cenecistas que van a coordinar las mesas: Alfonso Pérez de Cusiguriachi, Efraín Hernández de Guerrero, Leonel Gutiérrez de Aldama y Salvador Alcántar de la Cruz. El mismo líder de lo del asunto del agua. El mismo líder, sí, Salvador Alcántar. Un saludo para todos ellos. Que eso te iba a decir, ¿cómo he ido con el agua? Porque lo estamos platicando, pero es importante el tema porque nos estamos dando cuenta que realmente está muy, muy grave el problema en Chihuahua. A raíz de toda el agua que se extrae el año pasado, este año ya no fue bien. Bueno, pues mira, la indicación, los permisos para el establecimiento de cultivos en esas 83,000 hectáreas que son el área en cuestión, que atienden las dos presas, las Vírgenes y la Boquilla, que fueron saqueadas, así hay que decirlo, fueron saqueadas el año pasado con el pretexto de atender un tratado internacional de aguas que se tiene con Estados Unidos de 1844, donde ninguno de los 29 artículos se mencionan las presas a las cuales estamos referidos, y que adicionalmente en el artículo 6 pone como una alternativa cuando el año es con extrema sequía o con sequía intensa, tener que manejar algunas consideraciones para el cumplimiento de este tratado. Entonces, el dejar de sembrar el 70% de la superficie, 70% de estas 83,000 hectáreas, fíjate que hicimos un cálculo y esto va a dejar de existir una derrama económica cercana a los 5,000 millones de pesos en la región centro-sur del estado. El PIB de la región centro-sur del estado, el 80% es agrícola. O sea, la economía se mueve por la producción y comercialización de productos del campo. Entonces va a haber una repercusión importante que provoca como consecuencia la migración del campo a la ciudad. En Chihuahua, quiero decirles que el 85% de las personas viven en las ciudades grandes o medianas y el 15% en el campo. La media nacional es diferente, es 80-20%.
Entonces el problema es más agudo aquí en el estado de Chihuahua, donde uno de los pilares de desarrollo pues es la producción de alimentos. Así y es. Tenemos 10 primeros lugares nacionales a pesar de todo esto. Fíjate nada más. Bueno, ahora, si estuvo mal el asunto de la sequía, pues el temporal ni se diga. O sea, el temporal ha estado mal y apenas ahorita se estará empezando a recuperar. ¿Cómo va este año? Benditas lluvias, ¿eh? Uh-huh. Benditas lluvias, pero para los grandes desiertos o los estados que nos ubicamos dentro de la franja de los grandes desiertos del mundo, pues el agua nunca es suficiente. Aquí necesitamos más. Necesitamos más agua. Necesitamos tecnificar esas superficies que se están dependiendo del temporal. Las superficies que tienen algún sistema de riego también requerimos tecnificar la superficie, y antes de incrementar la superficie tenemos que tener esa consideración de tener el 100% tecnificado. Ahorita cercano al 30% del 1.5 millones de hectáreas es el que está tecnificado con algún tipo de sistema de riego. Entonces nos falta mucho, mucho más. Ahora, ¿cuál es la perspectiva en el entorno del nuevo gobierno que viene? ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido diálogo? ¿Como gremio? ¿Como partido? Me parece que ya estuvieron en alguna reunión con la gobernadora virtual un par de días atrás, pero ¿como gremio? ¿Se han estado acercando ya a ellos? ¿Cómo ha sido? Mira, le apostamos a la pluralidad. Yo creo que cualquier gobernante tiene que ser un gobernante para todos sus gobernados, con independencia de los votos que se obtuvieron de un color político, de un partido político o de otro. Se tiene que gobernar para todos. Un buen gobernante es aquel que provoca estándares de desarrollo para todos los rincones del territorio que gobierna. Entonces, en consecuencia, nosotros le deseamos éxito a todos los presidentes municipales, a la gobernadora electa también, y que tenga esa visión de poder aprovechar la vocación productiva de cada uno de los territorios para provocar bienestar para la población. Cosa rara que está haciendo el gobierno federal con la detención de la gente o los compañeros productores de La Cruz el 8 de septiembre del 2020, o con la reciente detención de Andrés Valles, compañero agricultor. Aquí no se trata de represalias, aquí se trata de revisar lo que puede estar de forma incorrecta realizándose en algún territorio, en algún lugar, en algún distrito de riego, pero acompañar para provocar más desarrollo. ¿Dónde están los recursos que acompañen a los productores para, en lugar de utilizar agua rodada, se utilicen para tecnificar esa agua rodada y exista más agua para todos y para todas las necesidades? Porque además le rebajaron los programas de ayuda al campo. Durante estos últimos 2 años han estado súper recortados. Mira, nada más 75%. Fíjate, ¿no? No fue el 5%, ni el 10, ni el 20. Fue el 75% del recurso que se destinaba para apoyar el campo, se rebajó. Pero si tú te fijas, ahora en tiempos de pandemia, presumen que la actividad primaria ha sido la única actividad que no ha dejado de crecer en México. ¿Por qué no deja de crecer la actividad primaria? Porque en México existen dos pilares fundamentales de desarrollo a nivel nacional y se repiten en Chihuahua, que es la producción de alimentos y el turismo. Son vocaciones naturales de nuestro país por nuestra ubicación. Entonces, las baterías deberían estar enfocadas a estos sectores, que si los desarrollas el país, limitas el desarrollo de las grandes ciudades y lo compensas con el desarrollo de áreas agrícolas o de producción de alimentos, desarrollas al campo y en consecuencia pues vas a tener una economía más fuerte que permita también cerrar esa pinza y tener más recursos como gobierno para seguir apoyando y fortaleciendo los programas sociales. Carlos, pues bueno, mañana es entonces el evento, y es mañana, ¿en dónde y cómo los invitas a todos? Los invitamos todos a que nos acompañen a toda la base cenecista del estado de Chihuahua, a que nos acompañen en el auditorio Ramiro Cota. Ahí vamos a tener, como ya lo mencioné, estas 4 mesas de trabajo por un nuevo pacto campesino, agenda legislativa El Campo es Primero, liderazgo en tiempos de adversidad y el campo chihuahuense. Vamos a tener anidado a esto después de las conclusiones de las mesas. Vamos a tener la final del concurso de oratoria, eventos culturales, la final del concurso de belleza La Flor del Campo, que es una tradición para el cenecismo de todo el país, y eventos culturales para cerrar con la premiación, la clausura y por último el himno agrarista, que en todos los eventos de la CNC con mucho orgullo lo seguimos cantando después de 83 años de creación de la Confederación Nacional Campesina.
Pues ahí está. Y además eligen los delegados para ir a la reunión nacional, ¿no? Esta es la preparación en Chihuahua para llevar buenos representantes y delegados con información técnica suficiente para participar en el Congreso Nacional que se hace del 26 al 28 de agosto de cada año. Chihuahua presente en ese congreso y vamos a poder atenuar y atender los problemas con algunas oportunidades que los mitiguen. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu presencia. Y aquí estamos ahí después de que regreses allá de agosto de México. Nos vienes a comentar qué es lo que decidieron y cómo están las cosas. ¿Te parece? Jonathan, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a esta estación de radio que siempre nos abre sus puertas y nos trata de maravilla. Muchas gracias. Carlos, el Carlos Magallanes. Manjarres. Manjarres. ¿Por qué te quiero decir Magallanes cada vez que te veo? Manjarres, perdón. Y felicidades a Carlos Manjarres. Y uno también en su cumpleaños. Regresamos, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Gracias a Teletón descubrí todos mis talentos. Gracias a mis terapeutas soy más libre. Gracias al Teletón soy más independiente. Gracias a las terapias, yo y muchos niños más podemos conseguir nuestros sueños. Teletón, calidad y calidez en la atención de niños y niñas con discapacidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. En todas partes, ponte Exa y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo, 106.1. El Lobo, online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo, El Lobo. Han aumentado ya las muertes. Están surgiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, pues esta respuesta yo no la tengo del todo, pero ayer lo trató de explicar la secretaria Mónica Vargas. Se hizo bolas desde mi punto de vista, pero pues ella sabrá lo que explica. Dice, buenos días, Jonathan, como que la secretaria de la Función Pública dio de alta a sus padres en pensiones. Algunos maestros nunca han podido dar de alta, y eso que supone que pensiones en realidad fue creado para los maestros. Eso lo hizo la secretaria con sus influencias. Es que dice la secretaria que ella presentó los documentos que piden el certificado de inexistencia o existencia de propiedades, la inscripción de persona física sin actividad económica, la constancia de su situación actual. En caso de mis padres, presentamos estas propiedades que tienen, porque hasta tienen propiedades, ¿eh? El disfrute de una casa, inmueble, un inmueble comercial que tienen para su usado por el hermano, pero que el hermano les paga renta. Y bueno, total que pues ya le investigaron a la secretaria y resulta que sí hay ingresos en esa familia y que pues ella dice que no y que por eso dependen de ella. Pero resulta que también hay otros hermanos implicados que sí tienen negocios. Entonces, creo que la investigación de pensiones debió haber sido un poquito más profunda y que sí hubo ahí algo extraño. Extraño, por lo menos, no sé si legal, pero sí extraño, en esta inscripción de los papás de la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas, a pensiones civiles, cuando se dice que los padres no, a menos de que sean dependientes económicos y vivan en la misma casa de la persona que los está inscribiendo. Bueno,
Buen día. Reportando que la calle Isla Tiburón en la colonia Rinconada Oriente está imposible de transitar con tanto bache que parece zona de guerra. Fíjate nada más. Fíjate nomás. Bueno, pues ahí está. Saludos a Mari. Y lo dice, buenos días, Jonathan. Muchas felicidades por tu trabajo y quiero por este medio felicitar al municipio por el excelente trabajo que realizaron los tres túneles de la cantera, el de abajo de la Independencia. Oiga, sí que padres las luces, ¿eh? Muy padres las luces quedaron en los túneles. En la tardecita, anocheciendo, se ven muy alusados y muy padres los túneles. Mire, ni un solo foquito fundido. Ya sé que lo estamos viendo de lado, pero mira, ahí está. Ahí mandaron el video. Sí, tanto el de la cantera como el de la Independencia son los que he pasado. Quedaron muy, muy bien. Buenos días, Jonathan. Ese Juan Carlos se escucha lo más hipócrita. Es una vergüenza que sea nuestro representante. Soy la señora Pérez. Juan Carlos lo era. Ok, pues sí, es el delegado del bienestar aquí en Chihuahua. Y luego acá dice, pésima decisión. ¿Cómo estuvo este mensaje que tengo acá? Déjeme le digo. Todos los que me llegan, porque luego no tengo la oportunidad de... Entonces dice, pésimo que dejen al ardido de Loera como superdelegado, lo peor que le puede pasar a Chihuahua, dice aquí. Bueno, es un asunto de amistad con el presidente y de que se lleva bien con él. Buenos días, no solo son un problema de índole de uso de delincuencia, son saturación de ciudades destruyendo las calles sin pagar impuestos, ¿cómo deberían de dejar de regularizar vehículos chuecos y para la importación? Mira, yo aquí tengo dos soluciones para los vehículos chuecos. O los importamos todos y que entren con una pequeña cuota, con una pequeña, no nos vayamos a hacer 2,000, 3,000 pesos, algo que se pueda pagar, para que todos se regularicen y así tener todo legal con los vehículos en México, o no dejamos que pase ninguno. Pero como eso segundo nunca ha podido ser, pues entonces hay que regularizarlos, digo yo desde mi punto de vista. Somos un solo mercado común, yo entiendo que se golpea mucho a la industria automotriz si hacemos eso, pero pues ya más golpeada y con cientos de miles de vehículos por regularizar, creo que va a tener que llegar un momento en el que algo se haga en ese tema, pero que se haga bien. A ver si en 3 años más que se termine este tratado, que se pueda revisar este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, podemos ver ese tema a profundidad. Bueno, oiga, yo tengo un faltante de cumpleaños que quiero dar en este momento. Mira, ahí le va. Resulta ser que no nomás tenemos a Ángel, no nomás tenemos a Carlos, sino que también nuestra productora, la señorita Paulina, y usted escucha además en el clima y en nuestras cápsulas de cada hora, cumple años el día de hoy. Nuestra colaboradora y productora Paulina, un gran abrazo, felicitaciones. No sabía yo, pero como es la está incorporándose a trabajar con nosotros en estas semanas, así que pues ya tengo anotado su día, 12 de agosto. Ahora sí que el día que tú naciste nacieron todas las flores. Muchas felicidades, Paulina, que estés muy, muy bien y de parte de todos los compañeros de noticieros que te las pases muy padre todo el día. Bueno, buenos días, Jonathan. Estaría bien que las personas que están coordinando los puntos de vacunación indiquen en dónde hay más dosis, ya que ayer en el módulo de la UAR la fila estaba hasta lo mero cuando indica que ya no había dosis y era demasiada gente la que aún estamos en fila. Bendecido día. Por cierto, en el TEC están vacunando ahorita a los que no alcanzaron ayer para que les comentes el compañero de deportes. Claro que sí. Ahí va para allá. Lo que pasa es que le exagera la nota el Nicolás. Hola, buen día. ¿Saben si la vacunación actual es para edades 30-39? No, es 40-49. Lo malo en el TEC es que ya no hay camioncito, tienes que caminar hasta tu carro. Ok, sí, en el TEC no hay fila, cero fila, dice ahí, ok. Lo dice acá, felicidades a Paulina Medial, empezaron a llegar sus felicitaciones. Buen día, pero la calle Pacheco está oscura sin iluminación. Saludos, Lupita Villa. Ah, bueno, hay que checar eso. Calle Pacheco no tiene iluminación, dime a qué altura, Lupita, para mandarlo. Los del ayuntamiento están más o menos comprometidos con eso de la iluminación, si nos han mandado recados y lo ponemos. Híjole, ya me tengo que ir y todavía tenía otra nota que dar. Bueno, la nota de la escuela se la doy en la de los detalles de todo lo que dijo la secretaria de Educación en la escuela y de lo que dice el líder del CENTE, sección 42, cuando dice que se va a reunir con las nuevas autoridades. Porque eso también es otra cosa. Dice, el 30 de agosto entramos, pero ¿qué tal que el 8 nos echen para atrás los nuevos que van a estar en la Secretaría de Educación? Queremos platicar con la gobernadora Maru Campos, dice, con su equipo de educación para ver si hacemos un programa estructural para los siguientes meses del regreso a clases. Eso dice el CENTE, sección 42, el señor Iberavitia, y tiene razón, digo, este nuevo gobierno ya se va y estaría empezando un programa que a los 6 días tendría que abandonar, bueno, tendría que dejar en manos de otra persona, no que lo abandone, pero pues si lo empieza el 30 de... Es más, dicen que el bachiller va a empezar hasta el 6 de septiembre y el 8 ya cambia de gobernador, pues entonces de una vez arreglar con todos, con los de la educación ahorita y con los de la educación que vienen. Ayer 30,000 docentes regresaron a las escuelas para limpiarlas y para hacer el reingreso a clases, a ver qué tal ya va, y ojalá que lo hagamos con mucho cuidado todo esto. Gracias por habernos escuchado y visto, lo esperamos, ya lo sabe, mañana en punto
de las 8 de la mañana. Tenga excelente, pero excelente jueves. Nos checamos este viernes. Gracias. Noticieros Radio Lobo presentó Por la Mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la Mañana. Lunes a viernes a las 8 a.m. Por la Mañana.